Si nos preguntamos qué significa el 9, podríamos decir que como un número natural se usa para describir algún conjunto de 9 elementos. Obviamente. Algunos números se han llevado más allá y se les han otorgado algunos atributos adicionales. En el caso del 9 se le llega a calificar como mágico, espiritual e incluso divino. Por respecto a distintas formas de pensamiento, aquí, en los apuntes, solo nos ocuparemos de lo mágico, que básicamente se presenta en juegos y curiosidades de las matemáticas. Pongo un ejemplo. Tenemos un número cualquiera. Abajo ponemos un número distinto con los mismos dígitos. Y lo restamos. Lo peculiar del resultado es que la suma de sus dígitos da 9. Nuestro 9. Y eso sucede con cualquier número y con cualquier acomodo. Es impresionante y es parte de la magia del 9. En esta serie te mostraré algunos otros ejercicios y más que nada el objetivo es el de explicar esta magia. ¿Realmente el 9 es un número especial o está al nivel de cualquier otro? Para entender estos funcionamientos se requiere de la información adecuada. Aquí la tenemos. De la enciclopedia Las leyes de los números, tomamos el tomo Las leyes del 9. Es el que usaremos. Soy Ivonne y te invito a que continúes conmigo y que vayamos conociendo estos estatutos. Quizá al final el 9 caiga de su pedestal, como lo haría cualquier mago al que le descubren sus trucos. Un saludo y que conste, en los apuntes adoramos esta magia.